Hola a todos, estamos de vuelta con Shovel Knight. Ya hicimos el principio y entramos a la villa. Gastamos nuestro dinero inteligentemente y responsablemente. Y ahora tenemos que elegir entre ir hacia contra el Spectre Knight o contra el King Knight. Estaba pensando que a lo mejor vamos primero con Spectre Knight, porque él se ve que es como que muy malvado. Se ve muy malvado todo. Y como que está muy cerca de la aldea, ¿no? Y debe convenir tener esto ya arreglado. El de arriba, pues bueno, se ve como que es algo así muy imperial y demás, pero se ve más amenazador esto, así que vamos contra Spectre Knight a ver qué tal nos va. Por la orden de la palería. Comienza la música. Bueno, la música ya había comenzado desde hace tiempo, pero está muy buena la música. Sí, ya me acordé de esta canción, sí la había escuchado antes. Ah, me imagino que esto también es como que para que vayas viendo cómo funcionan estas cosas. Ah, ¿creías que iba a pensar que eras tú también una planta? ¡Ay, no! Se cree blanca. Cuidado con esta. Aquí a lo mejor sí conviene derrotar a los enemigos, ¿verdad? Para conseguir dinero. Aunque bueno, ese no me soltó nada. Ay. Ok, creo que vamos muy mal. Oh. Oh no, es una tumba. Mira, el fantasmita está bien bonito. Se me hace que no lo puedo matar porque pues ya está muerto, ¿no? ¿Tú me ayudas si no me ayuda la planta? No. Okay. Vámonos. Fuera, fantasmita. Estaría genial que te persiguiera por todo el... Que te persiguiera por todo el mapa. Así como que... Ah. A ver... ¿Esto ayudará en algo? No. Ya no puedo subir. Así sí puedo subir. Tú me vas a ayudar a subir. Véngase para acá. ¡Que te vengas para acá! ¡Que vengas para acá! Ahí está. ¡Deme mi tesoro! ¡Deme mi tesoro! Quiero ver si no haya nada por acá. Antes de que no pueda subir otra vez. Ah, pues era así de sencillo nomás. Yo complicándomela tanto. Se me hace que aquí de ley tengo que presionar abajo siempre que caiga. No me puedo dar el lujo de no hacerlo. ¿Lo puedo volver a subir? No, no puedo. Entonces no era tan así de que, ah, no pasa nada. Sí, sí, sí. Sí hay que revisar las cosas antes de los saltos. Eso es algo que recuerdo mucho de DuckTales, que era como que, de que, ah, derrotaste a este enemigo, ok, ya no vas a poder llegar hasta... Ah, mira, justo lo de lo que estoy hablando. A ver, ¿volverá a aparecer? Sí, ok. También era así mucho de que si, ah, rompiste este cuadro, ya no puedes llegar allá arriba. Lo siento, tumbas, no quería interrumpir su descanso. No, no se crean, sí, sí quiero. Están bien bonitos ustedes. No sé, ¿no habrá otra cosa por acá? Ah, mira, sí, sí hay. Oh. Es que ya me pegaron mucho. Ok, todo bien, todo bien. ¡Vámonos! ¡Que aquí asustan! ¿Le podré poner la cabeza a su calavera? Que diga, ¡ay, gracias! Y me dé 2,000,000,000 de oro. No creo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, oh, oh! Esa calavera está muy grande. Ok, a ver. ¡Coma! Ah, ok, es la lámpara, la lámpara. Ok. Uy. Lo bueno es que me curó. Yeah. Ah, no hay nada acá. No. ¿Podrá ver también cosas en el piso? Nada. Así de que escarba aquí. Son tantas las posibilidades cuando tienes una pala a la mano. Tanta.
Sí, me encanta la música de este juego. Eso que ni lo he jugado. Eso da mucho de qué hablar. No. Aquí está. Deme esto. Gracias. Oro. Vamos a tener cuidado con esa rana de allá. Es que no lo mido bien. Está Oli. Ahora a ver si alcanzo a agarrar mi joya. Está. Si de algo nos ayuda Pokémon es de que ya sabemos las joyas de qué color son cada una. Si es que juega un Pokémon. Y yo creo que aún así me revolvería. Así de que el rojo es rubí, el azul es zafiro, el verde es esmeralda. Y ya de ahí, perlas blanco. No veo nada aquí. Alguien que prenda la luz. No es suficiente luz esta. Uy. Ay, sí, me iba a ir caminando ahí. Me iba a ir al pozo. Ok, prendemos el checkpoint. No hay que hacer la de emoción con que nos vayamos a... De que sí, vamos a romper el checkpoint para conseguir dinero extra. No, yo creo que no tengo... No me voy a poder dar el lujo de eso por el momento. Veamos qué hay aquí. Tenemos tres tumbitas. Y los fantasmas no salieron. Yo pensé que iban a salir fantasmas. Ah. Casi caía ahí. Casi le regresaba a su cabeza. No estoy seguro si sea algo o no que pasa, pero... Estaría bien que si le regresas la cabeza dijera, ah, gracias, o algo, y se va. O te avienta un pedacito de magia o algo. No puedo llegar hasta allá. Ah, ok, ya sé que quieren cagar aquí. Hago esto, así, aquí. Ok, creo que este lo podemos hacer así. Ándale, así merengue, wow. ¡Qué inteligente! Oh, no veo nada, no. No veo nada. Alguien que prenda la luz. No veo nada. Aquí está. Lo que no sé es si me matan, se me queda esto que agarré ya. No veo nada. Ok. Ahí medio las nubes te ayudan a ver, ¿por qué no? Voy a tener que hacerme mi playlist de este juego. Ok. ¿Que se cansan o okay? ¿Qué? Sí, se cansan. Ok. Venga para acá usted. Es que si se va, si van muy abajo, creo que sí nos pega. Okay. Déjame todo eso. A ver, ¿podré llevármelo más para allá? A ver. Véngaseme para acá. Ah, mira, aquí podemos pescar. A ver, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Oh, mira. Truchanzana. ¡Aguarda! Envaina tu pala por tu presente del rey Truchanzana. Vaya, pero no tienes espacio para más. Vuelve cuando tengas un cáliz Truchanzana vacío. Ok. Entonces no solo el rey te puede dar eso, sino también ahí. Ah, no llego hasta allá. No sé si serviría de algo eso. Ok, esto no me gusta. Así que... Es otro botón, el select. El select. ¡Sai! ¡Sai! Está, oye. No se meta conmigo. A ver, ¿no habrá nada más por ahí? No, ¿eh? Oh no, oscuridad otra vez. Hello darkness, my old friend. Memes.avi.mp4. No hay nada más por acá, ¿no? Ah, hay un pozo ahí. Me imagino que para eso era la plataforma que está acá. Ok. Ni modo, dinero se perdió ahí.
tengan cuidado con las calaveritas. Aunque sí necesito la rana, vale, venga rana. Rana, ayúdeme a bajar. Quédese aquí, ranita. ¿O acaso tengo que subir esto? Así que sí, más fácil eso, ¿no? Que este se quede ahí y la rana no me hace caso. Órale, bajemos. No, rana, no. Ándale, tú sola. Te dije que no lo hicieras y lo hiciste. Se estampó sola la rana. A ver, ¿qué es esto? Ah, es dinero, muy bien. ¿Será por aquí o habrá algo allá arriba? Creo que ya no puedo subir otra vez. Entonces, si había algo allá arriba, ya no lo puedo agarrar. No, dinero. Fuera de aquí. Como mi magia rara. Creo que ya no puedo irme al otro lado. Al menos de que reaparezcan los monstruos. Pavito o pollo. Ustedes díganme qué quieren que sea, pavo o pollo. O podemos variarla, que una sea pavo y el otro que sea pollo. Ayúdame a subir acá. Nomás por buena onda no les tiro la bomba encima porque me ayudaron a subir. Ok, hay muchas ranas eléctricas allá abajo. Ah, mira, es un cofre de otro color. ¿Habrá algo mejor aquí? ¡Oh! En la paz y en la guerra tengo todas las ofertas. No vas a creer lo que he encontrado en este cofre. Un vistazo, sí. ¿Qué encontraste en mi cofre? Este cofre yo lo abrí. Porque estás vendiéndome mi tesoro, mi... Mi rima con mi. Medallón de fase te hace invulnerable por poco tiempo. Ah, mira, pues esto te ayuda a hacerte invulnerable sin necesidad del cáliz. Entonces podrías hacer todavía un combo más largo de invulnerabilidad, ¿ok? Deme eso, ahora es mío. Aunque técnicamente era mío antes. Medallón de fase, mantén pulsado, bro. Te hace invulnerable por poco tiempo. Muchas gracias, amigo. Ok, ¿cómo? No, eso no era. Me equivoqué de magia. Quería hacer esto. ¡Órale! ¡Fuera de aquí! Usted siga saltando donde salte. ¡Magia! Sí, se me hace que también voy a tener que no ser tan ahorrador con la magia. Porque sí te dan magia para recargar. Así que hay que aprovecharla y no... Pues no dejarnos así con toda la magia llena. Porque luego de que... Oh, no la puedo recargar. Necesito ayuda pesada. Tu ranita no me vas a servir. Y dijo, y si te sirviera. No, no te voy a ayudar. Y se fue. Órale, pues tú vas a servir. Bajan. No tanto porque luego me... Creo que a mí también me pasa lo de la rana. Así que más vale que no. Que hay alguien. Espero que no salga otro. Ahí está. ¿Cómo está eso de que tú abres tus tesoros y te sale alguien ahí de... Oh, mira, este es el tesoro que querías, ¿verdad? Pero ahora es mío, te lo voy a vender. ¿Será para evitar que agarres cosas muy buenas y sin que gastes en otras cosas? O sea, si te gastaste dinero en muchas cosas en la aldea, ya no vas a tener dinero para comprar otras cosas en los cofres. Porque si eso hubiera costado 5,000... Y fuera algo así muy bueno, así como que... Ah, aquí hay aquí. Ah, mira. Ok. Porque si fuera así algo, digamos... Como que, wow, este... Te multiplica el daño por 20. Pero cuesta 5,000. Y ya no tienes dinero para este cofre. Ah, lo siento, adiós. Y ya. Tienes que volver después. Bueno, si una calavera no me ayuda, la otra sí lo hace. A ver, entonces si uso, por ejemplo, aquí el cáliz y... ¿Será lo único que sale aquí en el mar o saldrá otra cosa? Ah, mira. Se teletransportó la calavera para allá. Veamos qué hay aquí en el agua. Ah, mira. Es uno dorado. Pescadito dorado que vale 350. Ok, entonces eso responde a mi duda. No siempre sale un...
No siempre sale un... ¿Cómo se llama? Un pescadito de esos. Ok, a ver. ¿Y si hago esto? ¿Y esto? No, no creo que no va a poder. Porque no reboto con él. ¿Cómo llego allá? ¿Cómo le hago para llegar? No alcanzo a saltar tanto. Ah, ok. Hay un pozo ahí. Really, come on. Come on. El secreto del goo. Deme todo eso. Comidita. Luego este juego creo que tiene sí logros de que pásalo sin que te peguen y cosas así. Y creo que muchas veces veía, dije, ah, este me dan ganas de jugarlo y sacarle el 100%. Y luego me decía, ay no, yo esos logros de que pase el juego sin que te toquen y demás, es como que mi perdición. Lo he hecho en varios juegos, pero no, se me hace que en este va a estar difícil. Pero pues si me super engancho con este juego, a lo mejor algún día podré intentarlo. Pero así de que, allá, reset. Ya me pegó la ranita. No sé si tenga New Game Más. Si tiene New Game Más, a lo mejor se pueden. Si estás todo super poderoso y usas esa invencibilidad todo el tiempo. Puede ser, ¿no? Sería como que necesitas a fuerzas los icores de invulnerabilidad y... el otro, ¿cómo se llama? Ay, no veo nada, no veo nada. No veo nada. Me da miedo saltar a la plataforma y no caer en la plataforma. Ay, no, no caí. Necesito un poco de luz. Esa rana no alumbra nada. Ay, no. Odio esto. Que creo que ahora sí estoy arriba, sí. Sí, sí estoy arriba. ¡Ah! Hay una calavera ahí. Tengo la... Sí, sí, la tengo. Vale. Eso ayuda mucho. Lo bueno es que las líneas estas te indican dónde están las plataformas. Eso ya es una gran ayuda visual. Fuera. ¡Ay! ¡Ah, la calavera! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Me pegó la calavera o me pegó el fantasma? ¡No, mi dinero! Bueno, bienvenidos a las cosas que odio en los videojuegos cuando no puedo ver nada. Así como cuando me invierten la gravedad o cosas así. Esto no está tan mal porque es de los primeros niveles, pero cosas así de que no puedo ver nada me desespera a veces. Sobre todo si está como esa plataforma y me puedo estampar en el precipicio. ¡Ay, no! Coma. Ok. A ver, mi dinero, ¿dónde está? Uy, está ahí mi dinero. Aunque sí lo puedo agarrar con la pala, muy bien. Ay, qué bueno que sí lo puedo agarrar con la pala. Pues no pasa nada si me matan y agarro mis bolsas. Con eso recupero mi dinero. Ay, no veo nada, pero bueno. ¡No veo nada! Fuera. Ay, pensé que eran púas esos, pero es una reja. Ok. Llegamos. Ven eso. Ñam, ñam. Checkpoint. ¿Acaso ya llegué con el jefe? Sí, mira, ahí está. Tú eres el Spectre Knight. Este no es lugar para vivos, mortal. Se os convocará cuando llegue vuestra hora. Que os llegará como le llegó a vuestro amorcito Shield Knight. No creeré las patrañas de un fantasma. Vuestra mera existencia no es más que un engaño. La hechicera está llena de sorpresas. Me otorgó una nueva vida. ¿Para que os prive de la vuestra? Yeah, este me está agradando mucho. Tiene una guadaña. Es una de las armas que me empiezan a gustar mucho en los videojuegos, gracias a Magus, yo creo. Really. Te crees muy listo tú, ¿eh? ¿Te crees muy listo? Pues a lo mejor lo eres, pero voy a intentar derrotarte igual. Ok.
Au, eso se me pegó. Au. Oh, no me diste. Esas son las ventajas de ser pequeñito. No, no, no. No me pegas, ¿no? Ah, ese sí me pegó. No le da, no le da. Oh, oh, creo que esto no me está gustando. También hay que no aborazarse y así. Porque le quiero pegar un millón de veces seguidas y pues no. No, hombre, este ni le he bajado a la mitad. Ay, pensé que no me pega, pero sí me pega. Ah, auxilio, no. Soy Shovel Knight, no sé cómo atacar. Ya me mató. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer que no te dejé hacer? Oh, mi dinero. Tengo que ver el total de del dinero que pierdo y a ver si no te quitan permanentemente algo de dinero. Hasta que cierto modo de que estés perdiendo todas las veces sea de que ya te quedas sin dinero. Pues se me hace que mientras lo recuperes no debes de perder nada. A ver. Ah, mira, se le pegó dos veces sin querer. Tenemos 3476, hay que recordar eso. Uy. Au. Ándale, ¿a quién le pegas? A la bola verde, pégale, todo lo que quiera. Ah, ok, se fue para arriba ahora. Invoca tus calaveras, Necromancer. Y ahora la vas a aventar para arriba y vas a aparecer allá arriba. Muy bien. Magia, ah, la magia. Uy. Lo malo es que la magia gasta mucho. Y no le doy. Ah, mira, sí, sí le di, ¿no? O casi le doy. Agua. Apareció abajo de mí. Eso es trampa. Puedo usar los Icors también. No sé si sea un desperdicio o no. Es que no sé qué tan fácil sea conseguirlos. ¡Era del otro lado! ¡Shovel Knight! ¡Pégale del otro lado! Ah, no hice el botón para abajo. ¡Oh! ¡No! ¡Oscuridad! ¡No! Ok, entonces si le pego cuando va a hacer eso, cancelo la oscuridad. Ok, no quiero usar los Icors. No quiero usarlos. Recupera, recupera el dinero. ¿Qué pasa si agarro otro pollito de estos? Nada, ok. ¿Sería otra forma de juntar dinero fácil? A ver si sí, tengo el dinero que creía. Deme mi dinero. Quiero mi dinero. Ok, sí te regresa todo el dinero. Muy bien. Entonces mientras sea fácil conseguir mi dinero, no hay problema si estoy perdiendo una y otra vez. No es como 1001 Spikes, que si pierdo mis 1000 vidas ya pierdo. Yo creo que aquí es mandatorio siempre presionar abajo cuando vas cayendo. En caso de que caigas así en las cosas esas. Ay, no, ¿por qué Spectre Knight? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Ah, me de doble golpe. Au. No vayas a hacer la oscuridad. Por favor. Coma mi pala. Ok, no. Pensé que iba a ser la oscuridad, pero hizo los fantasmitas. Digo, las calaveras. Ahora sí le hizo. ¡No! No. Sí lo veo, pero aún así no lo esquivé bien. ¡Regrésame mi luz! No. Bueno, ya me estoy acercando a derrotarla.
Definitivamente voy a tener que buscar hacer funcionar ese control de PlayStation 3. Lo conectas y sí lo detectas y te dice, ah, DualShock 3 y todo, pero no. O sea, no funciona. Tienes que hacer algo diferente. Ah, quiero darle el palazo, pero se tarda en hacerlo. Ah, sí te pegué. Se me hace que ese está muy en medio, no la llego. Ese dinero está muy en medio, no la llego. No, ¿por qué? Es el precio. El precio de la justicia. A lo mejor con la calavera sí la llego. Ah, sí llegué, ok, está bien. Nos tenía que saltar más en la brilla del otro. Esta ya me fue muy mal. ¿No habrá un botón de reiniciar? No. Oh. Sí, en este me está yendo muy mal ya. Los otros dos casi lo mataba y ahora ya no. Vamos, Spectre Knight, vamos. Pero primero mi dinero. Era del otro lado. Mi dinerito, muy bien. Ah, me pegó igual. Órale, coma bolita verde. ¿No habrá otra magia que gaste menos? No, no, ok. Su arma me pega, obvio. Vamos. No, ¿por qué hago eso? Si ya sé qué voy a hacer. Au. No sé si la magia le hace más daño o no. Creo que no. Ah, la oscuridad, no. No, ¿por qué? Ahí está, le gané. Oh. ¿Qué es una calaverita o qué fue? Si no hubiera estado oscuro, podríamos haber visto mejor cómo se veía. Después de una victoria, un descanso. Es hora de relajarnos. Ahora no hubo rescate de la dama. ¿Será que me fue muy mal o qué? ¿Solo sales si te va bien? ¿O? Oh, bueno. ¡Tarán! Lo logramos. Derrotamos a Spectre Knight. Pero salió un soldadito como si se cree Mario Bros. 3 este. ¿O qué? ¿Qué es esto? Bosque en fase. No, bueno, no sé qué sea, pero bueno. Lo voy a dejar aquí por ahora, espero que les haya gustado. En el siguiente video me imagino que vamos acá arriba con el King Knight, el Caballero Rey. Pero a lo mejor antes vamos a ver qué es esto del el bosque en fase y ese caballerito que está ahí. Me iría hacia él, pero creo que si me voy con él me va a pegar. Así que mejor me espero para cuando vaya a hacer el episodio. Espero que les haya gustado. Los veo la próxima y continuamos Shovel Knight. Muy divertido. A ver si ya para la próxima ya tengo el control puesto. Lo sabrán muy próximamente. Nos veremos la próxima. Hasta luego. Sale, bye.